Muy buenas tardes. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga les dan la más cordial bienvenida a este homenaje organizado con profundo cariño y respeto para el venerable Tata Vasco de Quiroga, con motivo del 456 aniversario de su muerte. Comenzamos con la actividad programada para el día de hoy. La ponencia Vasco de Quiroga, el obispo litigante, a cargo del maestro Armando Escobar Olmedo. Conozcamos un poco de nuestro invitado de esta tarde. Armando Mauricio Escobar Olmedo estudió las licenciaturas en Derecho e Historia, la maestría en Restauración en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Querétaro. Como investigador, ha trabajado en archivos nacionales y extranjeros, entre otros, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca de Austin, Texas, y particularmente en los archivos de España, entre los que se cuentan los archivos de los Duques de Alba, el Archivo Nacional de España y la Biblioteca Nacional de España. Ha publicado distintas obras y documentos sobre la vida y obra del venerable Tata Vasco, entre ellos Don Vasco el Oidor, Los Escudos de Don Vasco de Quiroga, Epistolario de Don Vasco, La Catedral de Don Vasco, El Venerable Vasco de Quiroga y su primer encuentro como oidor en Michoacán 1533, Paleografía de la Relación de Michoacán, entre otros. Fue integrante de la Comisión Histórica durante la fase diocesana en el proceso de canonización del venerable Tata Vasco de Quiroga. Con ustedes, el maestro Armando Mauricio Escobar Olmedo. Muy buenas tardes. Agradezco al comité encargado de la conmemoración del homenaje luctuoso a don Vasco de Quiroga la invitación que se nos ha hecho para participar en el mismo, particularmente a la Arquidiócesis de Morelia y a la Universidad Vasco de Quiroga. En este caso trataremos de hacer un esbozo sobre don Vasco de Quiroga, obispo litigante. Es muy importante porque precisamente es un tiempo en el que don Vasco de Quiroga usó todos sus conocimientos sobre el derecho para poder resolver fundamentalmente dos asuntos muy, 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 muy especiales, los referentes a sus diócesis y a sus diocesanos. Comienzo la lectura. Y si la verdad se ha de decir, y es necesario que se diga, que untar el casco y quebrar el ojo, o disimular lo malo y callar la verdad, yo no sé si es de prudentes o discretos, pero cierto sé que no es de mi condición, ni cosa que callando yo haya de disimular, aprobar ni consentir, mientras a hablar me obligue el cargo. Don Vasco de Quiroga, en la información en contra la esclavitud de 1565. Poder conocer un personaje a través de sus escritos es sin duda una gran experiencia, pero más lo es conocer a don Vasco a través de sí mismo, es decir, directamente de sus escritos, ya que es muy diferente conocerlo a través de quienes lo interpretan o creen interpretarlo, y conozco varios casos de quienes lo malinterpretan y sencillamente es porque no lo han leído y tratan de difundir una imagen muy diferente de lo que fue. ¿Cómo podríamos concretar en pocas palabras la recia personalidad y el arduo quehacer de don Vasco de Quiroga, principalmente en favor de los pueblos originarios? Quiroga fue un hombre de excepcional tenacidad y el arduo quehacer de Vasco de Quiroga principalmente en favor de los pueblos originarios. Quiroga fue un hombre excepcional por su tenacidad y valor, por su honestidad, fortaleza, caridad, por su gran fe y perseverante misericordia, tesonero humanista, incansable batallador por la justicia, diplomático, oidor, educador, legislador, innovador en arquitectura eclesial y en urbanismo, fundador de ciudades, pueblos y de hospitales pueblos, letrado, misionero,
evangelizador, promotor social, visionario, sacerdote, primer obispo de Michoacán y decidido pastor favorecedor de su grey como acérrimo defensor del derecho de los pueblos originarios a tener un trato digno e igualitario, entre otros aspectos que de él se puedan recordar y fundamentar documentalmente. No es posible entender la actuación de Quiroga litigante sin antes conocer un poco su entorno y las circunstancias que se dieron a su alrededor y las que originaron su actuación y proceder. De profundas raíces gallegas, cuyos orígenes se pierden en el tiempo y tenue amanecer del alto medioevo, la connotada familia de los Quiroga habían tomado con orgullo su apellido de la pequeña pero importante villa situada cerca del transitado camino de Santiago en la actual provincia de Lugo. Sus sumbrosos bosques y quebrados montes ocultaban los restos de añejos castillos que ostentaban en sus labras las heroicas historias de cruentas batallas que a trozos contaban las hazañas de sus valerosos antepasados, ilustres caballeros de las órdenes de Santiago y San Juan de Jerusalén. En las frecuentes reuniones familiares, el pequeño Vasco de Quiroga o Vasco Vázquez de Quiroga escuchaba con asombro de los labios de su padre, don Vasco de Quiroga, gobernador del Priorato de San Juan, las andanzas de sus heroicos ancestros. No menos interesantes le parecían sus tres hijos, Álvaro Vasco y Constanza Vázquez de Quiroga, escuchar a su madre, doña María Alonso de la Cárcel, cómo en la villa de Arévalo, donde ella naciera, sus antepasados, tíos y abuelos también habían participado en rudas batallas para defender el castillo de Arévalo de los moros. Ahí en Madrigal, luego apellidada de las altas torres, en medio de la extensa y larga llanura castellana de Navidad de la Moraña, vio la luz primera Vasco de Quiroga en un año que unos decires dicen 1470, otros 1480 y otros más. Años más o años menos no inciden en la vida longeva como plena de acción de don Vasco. En mi opinión fue en 1470. Siendo aún joven, pidió ingresar como postulante a la militar y hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, tan ligada a la familia. Basta recordar a su padre, don Vasco, gobernador del Priorato de San Juan, y a su tío, Álvaro de Quiroga, prior de la encomienda de Oincio, cerca de Lugo, y a su actual abuelo, nada más y nada menos que Fray Gonzalo de Quiroga, gran prior de la Orden de San Juan en Castilla, y un importante defensor de la isla de Rodas. Esta decisión de ingreso será determinante para don Vasco. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabía de antemano los rigores que debería sufrir, no le importó e inició, como todos se hacían, su noviciado y preparación en la isla de Rodas. Don Vasco estuvo en la isla de Rodas. Firmemente quedó grabada por siempre en su memoria el venturoso día de su profesión como caballero de la orden, jurando guardar los tres votos esenciales: la obediencia, la pobreza y la castidad. De rodillas, sobre un cojín de terciopelo carmesí, vestido todo de blanco, llevando en la mano un cirio encendido, escuchó con devoción la misa. Cerca de él, en una mesa, se encontraban las resplandecientes espuelas doradas, la espada envainada y el misal cerrado. Sus ojos brillaron intensamente cuando se le dijo: «Caballero, tomad esta espada. Por su filo está inflamada por la fe. Por la punta representa la esperanza y por la guarnición la caridad. Juras usarla para defender por siempre y a costa de tu vida a los pobres injustamente oprimidos, a las viudas y a los huérfanos y defender por siempre la fe cristiana». El «sí, juro» resonó por toda la iglesia y quedó grabado firmemente en su corazón, pues su destino estaba escrito. Ya caballero, decidió continuar sus estudios, tanto de los de bachillería como los superiores, recorriendo seguramente el viejo y famoso camino que une su villa natal de Madrigal con la señorial y universitaria de Salamanca, en la reina de las universidades hispanas, donde renombrados maestros impartirían las mejores cátedras de su tiempo, las que cursó con gran dedicación y empeño. Y sea donde hubiera estado, no hay duda que tuvo excelentes maestros que le dejaron profunda huella en sus actuaciones judiciales. Y vaya que le sirvieron como eficaces herramientas en su largo desempeño como impartidor de justicia y jurista,
Don Vasco es un hombre modelo para aprender, modelo para enseñar y modelo para actuar. La presencia del joven abogado en la corte fue constante, como comisionado en importantes negocios. Uno de ellos le llevó como juez de residencia en la recién conquistada Orán en África a finales del 24. Más tarde formó parte de la embajada que realizó el Tratado de Paz entre el rey Tremesén Muley Abdullah y el emperador Carlos V, quien lo confirmó en la ciudad de Granada, donde se encontraba también Don Vasco. Estos ires y venires le permitieron a Quiroga conocer de cerca los trabajos que en la cercana Santa Fe se realizaban para convertir los infieles musulmanes al cristianismo, pero tendrá oportunidad de seguir el ejemplo en esas tierras. Para 1529 lo encontramos en Murcia, en alguna comisión, pues ahí recibió el llamado urgente de la reina gobernadora, doña Isabel de Portugal, para que marchara de inmediato a Madrid con el objeto de tratar con él algunas cosas de vuestro real servicio. Don Vasco acató la orden y se presentó ante la reina, quien le ofreció la delicada misión de marchar a la Nueva España como oidor de la Real Audiencia. Veamos un breve antecedente de lo anterior antes de aceptar el cargo. Hizo una profunda reflexión, la que le confió mucho tiempo después a su muy estimado notario ayudante, el célebre escritor y excelente poeta latinista, el primer latinista que hubo acá en España, don Cristóbal de Cabrera, quien narró en sus célebres y conocidas memorias que, siendo Cristóbal muy joven y estando en la Nueva España, dije: un varón, ciertamente santo, me llevó consigo y me retuvo en su compañía por algunos años. Estudiábamos juntos y juntos también realizábamos el oficio divino, y por él supo que estuvo algún tiempo en calidad de juez en España y en África, arreglando varios asuntos de gentes, tanto cristianos como de judíos y sarracenos, y se encontraban en ello cuando se le ofreció un alto cargo, ya fuese como magistrado o miembro del tribunal en la Inquisición en España, o bien una magistratura en Indias para ayudar a la conversión de los naturales. Don Vasco se encontraba muy angustiado sobre cuál cargo decidir, un cargo que fuera de mayor beneficio y utilidad común en la gente. No se decidía, pero fue, al ser urgido, tuvo que tomar la decisión, la cual Cabrera narra impactado. Contar, dice, luego lo sucedido causará sin duda gran admiración. Entró Don Vasco en la iglesia de un monasterio con el firme propósito de no salir de él hasta haber elegido alguno de los cargos propuestos. Y acabado de entrar, se arrodilló, recitando con fervor el salmo que dice: entro en tu morada y me postrerno. Oh Señor, condúceme a tu justicia. Y luego, como a manera de respuesta, escuchó a unos monjes que cantaban y decían: sacrificad sacrificios de justicia y esperad en el Señor. Son muchos los que claman. ¿Quién vendrá a favorecernos? Y él, meditando sobre lo que escuchaba, se dijo: verdaderamente aquellas palabras me tocan y me corresponden. Bendiga a Dios quien es quien me adoctrina. Y creemos de gran valor incluir el salmo completo, pues es muy significativo para entender la actuación de Quiroga. El salmo completo dice: bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado y nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Tomó conciencia de esa inspiración y revelación, y ya que Él me llama al camino para que bajo su protección me haga la vela cuanto antes y, atravesando el vasto océano, pueda ayudarle en la conversión a los indios a la fe. Y así decidió venir al Nuevo Mundo con gran entusiasmo para realizar un apasionado servicio social en favor de los naturales. Esa fue su principal misión, la de ayudar y participar activamente en la conversión de los indios, y pudo materializarlo a poco tiempo de estar en México con la fundación de los hospitales Pueblo de Santa Fe y continuar su encargo eclesiástico como obispo. Todo lo hizo movido por una gran misericordia, como muchas veces lo manifestó y lo corroboró en su poster documento, en la memoria testamentaria, que nos dice: y encargamos a los señores obispos de Michoacán, nuestros sucesores, a quien también es dado el derecho al dicho amparo de las obras pías, de los hospitales y personas miserables,
para que así, según y como dicho es, en todo y por todo, lo hagan cumplir como aquí se deja ordenado, por mí, como fundador y dotador de ello, porque esta es y siempre ha sido mi intención y voluntad. Llegando a la Nueva España al finalizar 1530, se dedicó de inmediato a tiempo completo a la resolución de todos los problemas grandes y pequeños junto a sus compañeros oidores de la audiencia. No podemos entender la magnitud de sus trabajos si no es recordando la desastrosa primera audiencia encabezada por Nuño Beltrán de Guzmán. Toda la colonia encontraba en efervescencia y por eso necesitaba que los nuevos oidores e impartidores de justicia fueran de gran capacidad, honestidad y firmeza para que lograran apaciguar los ánimos con imparcialidad y justicia. Los naturales clamaban por ella y pedían la devolución de sus propiedades, el respeto a sus pueblos y familias, el regreso de sus hermanos de sangre arrancados de sus casas y comunidades, obligados a trabajar en largas y extenuantes jornadas. Pero en el centro de esa vorágine se encontraba don Vasco y los otros oidores de la audiencia, trabajando incansablemente en agotadores días, resolviendo con gran dedicación y entusiasmo caso por caso, teniendo siempre presentes como primer principio la justicia. La audiencia tenía múltiples funciones, ejecutivas, legislativas, judiciales, administrativas y otras. Y a su arribo encontró con recios personajes que disputaban fuertemente su influencia e insistían en imponer, a como diera lugar y voluntad, a sus subordinados para obtener la mayor cantidad de riquezas a costa de ellos. Y así encontramos a don Vasco frente a Hernán Cortés, a Nuño de Guzmán, al Cabildo de la Ciudad de México y a todos los encomenderos como varios de ellos fueron y como varios de ellos fueron sometidos, principalmente recordamos a Juan Infante y a Gonzalo Ruiz, a Jerónimo López y otros varios que posteriormente en venganza le van a dar origen a grandes procesos en su contra y haciendo obispo. Escuchemos lo que don Vasco de Quiroga decía al respecto de esa misma situación tan terrible que le encontró, en su misma palabra escrita, cuando él se refiere a la férrea defensa de los pueblos originarios y su manifiesta oposición a la despiadada esclavitud, a pesar de que en ocasiones los mismos naturales aún aceptaron ser esclavizados y errados. Dice, no es justo que nadie se enriquezca en pérdida ajena. Y si los naturales hubiesen estado de acuerdo en ser esclavos, ningún pacto particular, ni por servicio, ni transcurso de tiempo, puede el natural perder su condición de hombre libre, pues es y ha sido libre. ¿Qué menos mal es perder la vida o caer en manos de ese hierro? Porque el errado ha de ir necesariamente a parar a la sepultura de las minas, donde no solamente morirá una vez, que esta sería muy breve, sino el tiempo que viviera, morirá viviendo como en el mismo infierno. ¿Y cuántos abandonan los pueblos y se huyen? Y los que hacen estos pobres no es esconderse, sino huirse a los montes y las breñas, por tantas crueldades que les hacemos nosotros y los tenemos espantadizos e indómitos, huyéndose y escondiéndose en los resquicios de las peñas de toda gente española, como si de la misma muerte y pestilencia se tratara. Pero no se rebelan como nosotros impropiamente les decimos, sino toman el huir como la liebre, como la defensa natural, y huyen las ovejas delante de los lobos y escóndense tristes de miedo y temor. Y cierto, me pesa, es muy grande y cargosa severidad esta. Michoacán, la provincia, se encontraba también muy revuelta, tanto por el cobarde asesinato de Leán Casonzi como por los maltratos y despojos de los michoacanos, y muy particularmente por los encomenderos y corregidores. A ella vino Quiroga y luego también apaciguar los ánimos y castigar a quienes infringían la ley y daban malos tratos a los indios. De estos años 32-33 datan las fundaciones de los pueblos hospitales de Santa Fe de México y de La Laguna, verdaderos oasis para los mexicas y tarascos, pues su principal objetivo era lograr reunir en un lugar a los naturales para que se les enseñara con nuevas técnicas. Nuevas técnicas, no les va a enseñar al completo, se dicen, es que nos viene a enseñar lo que ya sabemos, no, se enseña pero con nuevas técnicas a trabajar la tierra, los oficios, las artes
y principalmente a enseñarles la religión sin que fueran oprimidos y dejados, para que aprendieran a convivir dentro de un nuevo orden y respeto entre ellos mismos y para con los demás. El producto del trabajo de estos hospitales pueblo sería repartido según sus necesidades y se agruparían en familias, así les llamaba, en largas casas así denominadas, para que una vez cristianizados y educados se regresen a sus lugares de origen como catequistas para continuar su misión. Por la lectura de sus escritos hemos visto a Don Vasco que no es, como se pretende, un simple imitador de la utopía de Moro, lo que sería negarle a Quiroga su creatividad, pues es sin duda un gran innovador, que si bien se apoya en elementos hispanos, en general europeos, logra entremezclarlos con los de la cultura nativa, de la que es gran admirador. La intención de crear sus pueblos nuevos ya la expresa en 31, apenas 3 meses de su arribo. Con buenas obras, decía Don Vasco, es como debemos pacificar a los naturales. Estos naturales no eran ni son enemigos nuestros, pues no nos molestaban, ni tampoco enemigos del hombre cristiano, sino solamente infieles, que nunca han tenido noticia del cristianismo y no merecen, por el hecho de ser infieles, ser guerreados por fuerza de armas ni violencias, sino con buenos ejemplos de obras y persuasiones y predicación de palabras, ellos, de ver esa bondad de nosotros, se admirasen, y admirándose, creyesen, y creyendo, se convirtiesen y edificasen. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando había que tomar mano armada de tierra de infieles, en ninguna parte leo que se haya declarado la guerra a alguien por el simple hecho de no ser creyente. De su actuación como jurista, como a quien se dedica al estudio del derecho y ejerce su profesión, considero con los documentos que tenemos noticias, 16.000 páginas, que al menos por ahora podríamos considerarlos en 4 etapas. La primera etapa irá desde que termina su carrera como abogado en derecho civil y canónico y el ejercicio de su profesión como litigante en un lapso que podría estimarse de 1495 a 1523. De esa etapa no tenemos por ahora ninguna documentación. Otra etapa sería de 1524 a 30. Es el momento de su actuación como juez de residencia y diplomático en el norte de África, y ciertamente en la nueva colonia hispana de Orán, en la que hubo 2 asuntos, el de Claudio Claudillón y el del presidente Liminiana, que han sido estupendamente publicados por nuestro admirado y añorado doctor Benedict Ward, lamentablemente fallecido hace unos días. Grande e irreparable pérdida para la primera etapa de la historia colonial michoacana, y esperamos muy pronto los homenajes que merece tan destacado norteamericano convertido en ferviente michoacano. Una tercera etapa la consideramos de los años 31 a 38, subdividida en 2 periodos, el primero de 31 a 36 como oidor de la segunda audiencia, y la segunda de 36 a 38, continuando su cargo de oidor, ya en el virreinato de Mendoza, pero siendo a la vez obispo nombrado y electo. Es una fundamental etapa que desafortunadamente ha sido poco estudiada. Una parte significativa de ella se reúne en la residencia, en el juicio de residencia. La cuarta etapa, que es la que ahora nos ocupa, actuando como obispo litigante, va desde la consagración en la Ciudad de México por Fray Juan Zumárraga a finales de diciembre de 38 hasta su fallecimiento en 1565 en marzo. Es la etapa de la que se tiene abundante documentación y la que nos permite conocerle ejerciendo activamente su profesión como jurista y su cargo episcopal, defendiendo decididamente a su diócesis y a sus diocesanos, especialmente a los nativos. De la misma destacan los siguientes procesos, pero importa mucho conocer el cómo, el por qué y el para qué se realizaron tantos litigios por Quiroga, que primera vez nos diera la impresión de ser un obispo pleitoso y nada más fuera de la realidad. Y es por ello que deseamos enunciar brevemente sus litigios, por qué se dieron y cómo fueron resueltos. Recordemos que siendo Quiroga oidor, participó por instrucciones reales con sus compañeros de la audiencia en la división e integración de los territorios no hispanos en obispados. Y existía el de Tlaxcala con el eminente religioso Fray Julián Garcés
y el de México con el célebre Fray Juan de Zumárraga. Pero sus términos eran muy difusos y era necesario delimitarlos de manera más precisa y a la vez crear otros tres que junto a los otros dos serán los fundamentales demarcaciones eclesiásticas de esta etapa primaria de la historia de la Nueva España. El 31 de julio de 1565 quedaron oficialmente declarados los límites de los de México y los de la nueva creación, que fueron Michoacán, la Mixteca y Coatzacoalcos. Se pensaba también ya programar la Nueva Galicia, pero se quedó para después. Dijo, ahora no es tiempo. Tendrían cada uno como jurisdicción 15 leguas a la redonda, a partir de la cabecera episcopal. Y si hubiera algún territorio sobrante entre dos obispados, estos deberían repartirse equitativamente en lo que se denominaban cercanías, hasta que el rey no determinara otra cosa. El asunto con Zumárraga. Recién consagrado Quiroga pidió a Zumárraga se hicieran las cuentas de los diezmos que aquel había cobrado de Michoacán para utilizar ese dinero en los gastos propios de su nueva diócesis. Y aquí entraron en conflicto al tratar de tener desde qué tiempo le correspondían a Don Vasco para cobrarlos. Otro tanto ocurrió con el territorio de que como diocesano le correspondía a cada uno, ya que los límites fueron señalados de una manera muy general. Deberían ahora demarcarse con exactitud, poniendo para ellos los mojones en lugares precisos. No hubo tampoco acuerdo, y así se inició un largo juicio conocido como el Gran Pleito. El asunto se alargó aún más porque el gran legajo que estaba avanzado se extravió cuando lo tuvo la parte de Zumárraga, y al haberse extraviado se tuvo que reponer nuevamente el proceso con mucho trabajo y pérdida de tiempo. A pesar de que ambos no lo deseaban, Quiroga expresó siempre su deseo de terminar esas diferencias y apartarse de quitar el pleito con el obispo de México y a él también. Y así decía Quiroga, debemos excusar el mal ejemplo que de ello hay y podía resultar. Y sin pasar a procesos, pedimos a la audiencia y al rey que se resolviera ya ese asunto. E incluso se recibió una cédula dirigida a la audiencia para que, sin dar lugar a pleitos ni dilaciones, vieran el asunto y determinaran conforme a justicia. Y por los mismos respetos, pasaran a ellos sin otra excusa ni dilación ni apelación. Lo cual dijo Don Vasco, que él estaba presto de lo aparejar y cumplir como se mandaba, porque conoce que el servicio de Dios nuestro Señor se hace y por ello merced debe quitarse de pleitos. Pero por parte de Zumárraga se insistió en proseguir el caso y tuvo que integrarse el proceso, aclarando Zumárraga que ya se le habían dado a Don Vasco varios ornamentos, varias vinajeras de plata y otras cosas como en pago de lo deudado. La situación se volvió álgida, y Quiroga tuvo que aclarar que si bien le dio ornamento, este había sido una capa vieja y raída, que luego le quitó, y unas vinajeras que no eran de plata, sino de plomo. A su vez, Zumárraga le hizo saber a Don Vasco que siendo oidor había llevado salario del mismo y que al mismo tiempo el de obispo. Lo que Quiroga aclaró que por instrucciones reales usó de ambos oficios, lo que era legal, como había otros casos parecidos, pues realizó varias comisiones reales y virreinales en ese tiempo. Ese tiempo recordamos que se hizo por mandato del virrey Mendoza la famosa cuenta de los 23.000 vasallos, que llevaría bastante tiempo. Pidió al virrey en reiteradas ocasiones que ya le quitase el cargo de deudor, pues le distraía de su cargo de obispo, pero no hacía caso el virrey. Dichos cargos fueron revisados por la corona y se determinaron que, si bien había recibido pago de salario como oidor y pago de salario como obispo, no había ninguna contradicción, que eran los dos legales y no había nada que perseguir. Colateral a este larguísimo juicio que tuvo con Zumárraga, tenemos el colateral que se hizo con el arzobispo de México cuando ahora le viene la reclamar la pertenencia de Querétaro y sus diezmos. Es un larguísimo pleito en el que constan nada más y nada menos que 3.254 páginas y un proceso muy largo que se extendió hasta 1584. Juan Infante. En esos mismos años de 1539-40 surgió el problema con el encomendero Juan Infante por los pueblos de la Laguna,
otro largo y engorroso litigio, 4.566 páginas, debido a que el barrullero de Infante, falsificando su cédula de encomienda, se aumentó a los pueblos de la Laguna, diciendo que le pertenecían ya desde 1535. La encomienda de Infante la había suspendido el corregidor Benavente, pero luego Infante había apelado al Real Consejo y total que al fin de cuentas se la volvieron a dar, le dieron la encomienda, pero en esta encomienda que era de Comanja, que no le pertenecía, se va a adherir los pueblos de la Laguna, con lo cual va a ocasionarse un largo, importante pueblo. Ya don Vasco había conocido de este asunto primero y sabe perfectamente lo que pasaba, sobre todo que había una gran incongruencia, pues que una cédula que él, que Infante presentaba, era una cédula falsa, una cédula que presentaba copia escriturada de la misma, pero nunca la copia original. Esto ocasionó también un larguísimo pleito y continuó Infante con sus gestiones, pero como tenía mucho dinero pudo obtener en 1538 una sentencia favorable contrario a derecho y pidió que se le reintegraran la encomienda que le había quitado. Y es aquí donde va a entrar más el pleito con Quiroga, porque al entrar en 1538 va a pedir no solo Comanja, sino va a pedir todos los pueblos de la Laguna que le pertenecían a Páscuaro y los cuales se verían seriamente afectados sus diocesanos, por lo que intervino don Vasco férreamente, conocía perfectamente el pleito, se opuso a todo ello y lo único que va a ocurrir es otro engorrosísimo pleito con ese, repito, marrullerísimo de Infante, en el que hubo algunos encuentros, malos encuentros, en los cuales ya los indios se encontraban indignados y efervescentes cuando iba a tomar posesión de sus pueblos y se querían levantar. Y no tuvo más que intervenir don Vasco a calmar los ánimos de una y otra parte para evitar, dice, es que no debe de existir esto, pero se opuso férreamente, dice, porque no le corresponde esos pueblos a Infante, y se siguió un largo, largo pleito. Ya tendrá luego Infante oportunidad de vengarse de don Vasco aquí con la ciudad de Michoacán. Cuando don Vasco fue comisionado por la Real Audiencia para la fundación de la capital provincial de Michoacán, que sería la sede episcopal, hubo un acuerdo con los encomenderos de que esta se realizara en la ciudad de Tzintzuntzan. Estuvieron de acuerdo, se nombraron cabildos, se nombró todas las autoridades propias, se le dio el título de ciudad de Granada, se acordó y así quedó. Y se mandó a la corona el asentimiento. La corona aceptó y el 28 de septiembre de 1524 el rey estará firmando la real cédula en la que se erige a lo que era Tzintzuntzan como ciudad de Michoacán. Ya no Granada, porque el obispo Ramírez de Forial decía, es que el nombre de Granada no les va a decir nada a los naturales, mejor hay que dejarle el nombre que tienen en sí mismo. Don Vasco lo haría seguramente por la cercanía, quedaba Granada y quedaba Santa Fe cerca de ahí, pero le pareció muy cuerdo y quedó el nombre de ciudad de Michoacán. Cabe decir esto, que cuando don Vasco va a ser, cuando se erigió el obispado, se va a erigir el obispado precisamente teniendo como ciudad sede episcopal y como sede provincial precisamente la ciudad de Michoacán. Cuando a él ya le va a tocar tomar posesión, se va a encontrar con este problema de cuándo va, dónde va a ser, porque apenas emitido en tiempos diferentes, en 28 de septiembre de 34, se está fundando allá fundamentalmente, se está firmando en España la cédula que le da el nombre a la ciudad. Acá los encomenderos michoacanos se están oponiendo y dicen que se tenga por no fundada la ciudad. O sea, que se declara, primero dijeron que sí, ahora dijeron que sí, pero no querían que fuera ahí. Entonces, don Vasco le va a parecer que haga una situación menor, pero ya le va a dañar directamente cuando él se tiene que tomar posesión, va a tomar posesión de su sede episcopal, y la sede episcopal tiene que ser una ciudad, y la ciudad, el breve y la bula la va a especificar que es en la ciudad de Michoacán. Esto va a ocasionar, repito, una nueva fricción y un nuevo problema, porque don Vasco, si bien comprendió
que no podría permanecer la ciudad como gran sede episcopal que se tenía pensada en Tsintsunsan, porque no daba el terreno para todo ello. Entonces se puso a buscar, de acuerdo con Mendoza, cuál sería el lugar más propio para fundar esa capital provincial y sede episcopal. Buscaron varios lugares y subieron de acuerdo. Don Pascual, al final de cuentas, decidió que podría ser lo mejor en Pátzcuaro, que era el lugar que se adecuaba. Los españoles no deseaban Pátzcuaro porque decían que había muchos indios y que no le parecía adecuado el lugar, que además era un lugar muy, muy difícil para poder estar. Pero don Pascual, ya les he dicho, no se preocupen, nosotros vamos a tener la catedral en Pátzcuaro, y cerca de ahí, en Chapultepec, va a ser prácticamente donde va a quedar la parte de los españoles, y ahí quedamos todos con gusto. Los encomenderos dijeron que no querían, que ellos querían que fuera aquí en Guayanguareo. Se empecinaron en que fuera Guayanguareo y exigían a don Vasco que se cambiara la sede episcopal y la catedral provincial a Guayanguareo. Los dijeron, no puedo hacerlo en primer lugar porque no es justo. Aquí es donde están los naturales y aquí es donde tienen que quedarse. Además, tengo una bula, tengo un breve, y tengo una cédula real que me indican que esta es la ciudad. Entonces, pues no tiene caso que la cambien, y por qué cambiarla. Pero ellos se empecinaron y pidieron el apoyo al virrey Mendoza. Que el virrey Mendoza, aquí, para tener, estamos en pleno asunto de la guerra con los teules chichimecas, necesitaba el apoyo de los encomenderos para hacer frente a la misma. Entonces, no le quedó más que condescender y a favorecerlos, y acordó el 18 de mayo fundar la ciudad de Michoacán aquí, usurpando el nombre a la que en realidad le correspondía. Esto ocasionó, obviamente, un nuevo pleito, un nuevo proceso. ¿Por qué? Porque se estaba ilegalmente creando una ciudad y con el mismo nombre. Le hubieran dado otro nombre, sería algo diferente, pero el mismo nombre, usurpando el nombre, y no solo eso, obligando a don Vasco, queriendo obligar a que pasara la sede episcopal acá, sencillamente. Eso va a ser un largo pleito. Ante todos estos pleitos, el pleito que tiene con Zumárraga, que no se deciden desde cuándo serán los diezmos, de cuáles son los límites, el problema de la ciudad de Michoacán, los asuntos con si los pueblos de la laguna pertenecen o no, pues hicieron que don Vasco decidiera irse a España. Entonces sale a España en 1548 para agilizar la solución a sus grandes conflictos, y pensando que iba a durar poco tiempo. Sin embargo, como las cosas de palacio van despacio, se fue alargando la solución por varios años, y además le surgieron nuevos litigios. Ya ahora en 48, con la creación del obispado de la Nueva Galicia, va a surgir ahora otro problema, porque como Nuño de Guzmán fundó la provincia con la capitalidad original de Compostela, ahí se va a erigir la sede episcopal en Compostela, pero luego Nuño de Guzmán va a querer cambiarse a Guadalajara. Sin embargo, la bula indicaba claramente que era Compostela, incluso era el episcopado compostelano, y ahí tendría que ser y tener las 15 leguas. Y cuando se nombra como primer obispo a Pedro de Gómez de Maraver nunca quiso ir a Compostela, dijo que él prefería quedarse en Guadalajara, que allí era donde quería quedarse, y don Vasco, pues obviamente va a decir que esto es ilegal, porque se está oponiendo a lo que es una bula papal que está indicando que es Compostela y contraviniendo la real cédula que dice que debe ser Compostela. Y no, pero no solo esto, ya no se trataba del nombre o no nombre, sino que está recorriendo las 15 leguas desde Compostela a Guadalajara. O sea, que va a recorrer de Guadalajara, va a querer que se cuenten las 15 leguas, con lo que va a dar ocasión a que se está invadiendo el terreno de la diócesis michoacana. Entonces, se está invadiendo Michoacán, y eso va a surgir otro fuerte conflicto. Y ahora no solo con el de México, sino también con el de Nueva Galicia. ¿Por qué? Porque allá sí los encomenderos lograron poner su voluntad y dijeron que nunca querían quedarse en Compostela, que se cambiaran a Guadalajara, y allá los obispos sí estuvieron de acuerdo y sí se cambiaron a Guadalajara. Cosa que don Vasco nunca quiso hacerse, no por empecinarse, sino porque decía, es que el episcopado debe quedar donde lo autorizó la bula y donde lo autorizó el rey. Además, es donde están los naturales. Y ahí va a darse otra idea.
Resuelto el conflicto de estos límites del obispado, va a regresar a la Nueva España, rechazando varios de los ofrecimientos de quedarse. Y viene aquí un breve comentario que hizo Quiroga y que nos emociona en lo que reproduce sus palabras. Cuando quería regresarse, ya no lo dejaban venir. Debió haber sido una persona muy importante porque él dice, reverendísimo padre mío. Debía ser una persona de bastante categoría eclesiástica, porque le pedían que se quedara en España, que no se arriesgara un viaje tan ya de tan avanzada edad, un viaje tan riesgoso, y que le iban a dar un nuevo espado acá, pues más cómodo para que pudiera estar. Y él se indigna y dice, reverendísimo padre mío, todo cuanto decís es bueno, mas no parece indigno e indecoroso de un siervo fiel que después de haberme dado el Señor una esposa amantísima, la deje y abandone, así fuera por el mundo entero. Lejos de mí tal acción, mientras yo viva, apacentaré mis corderos y ovejitas, que son los indios, y procuraré atraer al aprisco de Cristo a los convertidos y a los que están por convertirse. Trabajando hasta morir, pondré voluntariamente mi vida por ellos. Surgirán luego otros, no es factible, quise detenerme dos de ellos para que se viera el cómo, el por qué. Solamente mencionaré los últimos de los tantos procesos que hubo en su tiempo, como son el del Hospital de Santa Fe de México, en el que Gonzalo Ruiz quiso que se deshiciera el hospital y se pasara al Hospital de la Ciudad de México, y otro que va a ser con el Marqués del Valle, con el hijo, con Martín Cortés, ya en los últimos años de vida de Don Vasco, en el que quiere usurparse y quedarse con Santa Fe porque dice que pertenecen a la encomienda de lo que a él le correspondía, y lo cual no va a ser cierto. Un larguísimo pleito también, lo tuvieron muy, muy triste y muy ocupado, y junto con este vienen otros pleitos que son también de importancia, el pleito que se dio con agustinos y franciscanos, principalmente con los de Plaza Salca, le pudo mucho porque incluso aquí Don Vasco, una de sus otras virtudes, fue fuertemente injuriado por algunos de los frailes agustinos, injuriado incluso personalmente, en proceso que hemos visto, él, se ve como él no hace caso de las injurias fuertes personales que le hicieron en su contra, no las da por enteradas y simplemente sigue a lo que le corresponde, que es que no debe haber un convento en Tlaxcala, un convento dice Tlaxcala, porque cuando se fundó Tlaxcala, estuvo en Tlaxcala, estuvieron ahí los agustinos, después vieron que no había posibilidades y se fueron, entonces nombran el cura, hace el cura su iglesia, empieza a juntar los naturales, ya vieron que ya se juntaron los naturales, ahora sí van otra vez a Tlaxcala y entonces quieren fundar un convento, y dice, pero no tienen que fundar un convento, pues ya está ahí la iglesia. Sí, estoy de acuerdo en que vayan ustedes ahí y nos ayuden a la conversión, ¿estamos de acuerdo? No, pero empezaron los agustinos incluso a poner en entredicho al mismo cura y decir que las misas de ellos sí valían, que no valían las del cura, que no se enteraron allá, que se enteraron acá, entonces ya eso va a ocasionarse un fuerte problema con él, que lamentablemente se dio muy a pesar de Don Vasco. Estos años pesadísimos se van casi a culminar con otro proceso y denuncia que le hizo Maturino de Gilberti a Don Vasco. Ya sabemos que lo que ocurrió, pero más que todo terminamos de decir esto, lo que dijo Antonio Ruiz de Morales sobre este asunto. Ruiz de Morales será el sucesor de Don Vasco. Dice a su majestad, también a su majestad enviamos unos capítulos firmados del nombre de Gilberti que enviaban contra el santo obispo, es como el santo obispo, nuestro antecesor, de 1000 testimonios y falsedades que estos frailes le trajeron a Quiroga siempre perseguido. Entre ellos está un capítulo que va rayado y que nos parece malsonante, atento al fervor y devoción de la buena vida que el buen viejo tenía. Lo cierto es que tenemos a Maturino por mal cristiano y muy vengativo. Muy pesados, repito, fueron estos años, pero vamos a la conclusión. Las sólidas columnas que fortalecieron siempre a Don Vasco fueron su gran fe y religiosidad, su pasión por la recta aplicación de la justicia y el derecho a su inmensa misericordia. Él es concurrente entre el pensar y el actuar, como hombre honesto, responsable y recto.
un hombre de gran misericordia, a quien la gran fe viva y actuante es lo que lo animará siempre. La intención que tenemos de rescatar este tipo de documentos no es por una mera curiosidad de tener presentes historias antiguas, ya que en esos escritos hemos visto cómo Don Vasco será pionero en muchos aspectos jurídicos, pionero en juicios orales, pionero en la reglamentación de las horas de trabajo, pionero en la distribución agraria, pionero en la igualdad de derechos, pionero en el derecho a la educación, entre otros varios, y la esencia fundamental de los derechos humanos. El deseo de actuar de Don Vasco tiene el enorme valor de ser una reflexión, un modelo, una aplicación práctica para la solución de muchos de nuestros problemas actuales. Problemas a veces ocasionados por una aguda crisis, no solo económica, sino política, social, jurídica y fundamentalmente de valores. ¿Qué es entonces lo que hizo Don Vasco para que a través de los siglos coincidan todas las generaciones en alabar su grandeza y que con justicia haya sido declarado recientemente por el Vaticano venerable, reconociendo sus virtudes? Ahora que conmemoramos el 456 aniversario de la Pascua de Quiroga, ¿qué nos quedan de estos recuerdos? No solo se trata de revivir una excepcional acción, sino deja de su enseñanza y de su ejemplo la gran importancia de los valores, de esos valores morales en estos tiempos críticos. Él vivió una temporada y época muy turbulenta, pero salió siempre adelante, apoyado en las grandes columnas ya mencionadas. A los 491 años de su arribo a estas tierras y en el 456 aniversario de su hábito, reflexionando sobre a tan importante humanista, concluimos que él fue el fundador de la Michoacanidad Nueva, basada en un mestizaje, en la unión no solamente física, sino intelectual, de dos de los grandes heterogéneos mosaicos culturales que resumen lo mejor de ambos mundos, de lo mejor de su tiempo y de su espacio, y que podemos dejar como ejemplo a nuestras generaciones y con gran orgullo la herencia de este defensor acérrimo de la justicia. Debemos incorporar el pensamiento y la acción de Quiroga a nuestro quehacer, a sus lecturas. Hay mucho que aprender de él y cumplir con pasión nuestra misión de servicio y de servir a los demás, no de servirnos. Regresar al pueblo con creces sus esfuerzos, siguiendo a nuestro gran maestro y fundador. Solo así podremos dejar a nuestras nuevas generaciones como herencia el ejemplo del defensor acérrimo del derecho. De Don Vasco es, sin lugar a dudas, el mejor sinónimo del hombre justo, de quien siempre quiso educar en la verdad, del hombre derecho y de derecho, del hombre de todo servicio, de la fe viva, el hombre que siempre tuvo la inquebrantable fe en el hombre mismo. Terminemos recordando dos comentarios de los muchos que sobre su actuación como jurista se dijeron ambos en el juicio de residencia. Fray Francisco de Bolonia, al hablar sobre las bondades del Hospital Pueblo de Santa Fe de Michoacán, alaba la gran y admirable obra de Don Vasco y dice: pues él los acogió con su santa intención y buen propósito, de lo cual Dios nuestro Señor le dé galardón, que por el mucho fruto que ha resultado de este Hospital de Santa Fe de México, Dios le dé la gracia y le deje permanecer para que funde otro tanto, ya que tal apóstol no merece ser llevado de este siglo. Y el de un fundador de Michoacán, Isidoro Moreno, en la obra, dice de la obra de Don Vasco: hizo el licenciado Quiroga muy gran fruto de Dios, y que asimismo él ha oído decir a muchos frailes franciscanos, y alaba con profunda admiración las virtudes de Don Vasco, porque el licenciado Quiroga es persona tan buena y de Dios, que si toda la virtud se perdiera, la volveríamos a encontrar en él. Concluimos: la obra de Don Vasco es como una larga flecha de fuego lanzada hace mucho tiempo al firmamento de la esperanza, y aún vibra con fuerza clavada en el corazón y en el alma de México y de Michoacán. Sin duda,
México y Michoacán tienen una gran deuda con él. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Escobar Olmedo por su valiosa participación. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga agradecen su compañía y les invitan a todos a disfrutar de las demás actividades que se llevarán a cabo en el marco de este homenaje al venerable Tata Vasco de Quiroga, mismo que culminará el próximo 14 de marzo. El día de mañana, por esta misma vía, a las 12 horas, se llevará a cabo la ponencia Don Vasco de Quiroga contra la violencia a los indios, a cargo del doctor Carlos Errejón Peredo. Antes de concluir, me permito hacer un comentario importante. Si usted está pasando por una situación difícil o conoce a alguien que lo esté, los invitamos a pedir la intercesión del venerable Tata Vasco de Quiroga, ya que todos los milagros obtenidos evidentemente contribuirán de manera determinante en su proceso de beatificación y canonización. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan la mejor de las tardes. Hasta la próxima.